Así que nos vamos de una vez a la lectura de la palabra del Señor, Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 27, vamos a dar lectura desde el versículo 15. ¿Está bien esa idea, hermano Juan, que le pongan nombre? Claro que sí, muy importante. Te esperamos. Amén. Entonces, Mateo capítulo 27, versículo 15, usted en su casa le invitamos a que abra su Biblia, cielito, con la Biblia abierta. Vamos a estudiar versículo a versículo el capítulo correspondiente al día de hoy. Y nuestro hermano Argenis Cáceres con la lectura de la palabra. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Padre, gracias por tu palabra buena. Maravillosa tu palabra, viva, eficaz. Es el momento de recibirla, es el momento de recibir tu palabra en nuestro corazón. Pedimos una palabra de ciencia, una palabra revelada a tu siervo y a cada uno de los pastores que le acompañamos. Que el cielito, el cielote sea lleno de esta tu palabra, lo creemos, decimos amén. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga al cielito. Amén. Amén. Dios bendiga a los hermanos del cielote, que Dios los bendiga. Y gracias por seguir estos matutinos que se transmiten desde Guanare para toda la tierra. Ok, estamos listos ya para la primera enseñanza del día de hoy. Y estamos ubicados en el libro de San Mateo capítulo 27. Vea lo que dice la Biblia y me corresponde el 15 en adelante. Dice: Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Oiga esto, Pilato hasta cierto punto él quería librarse de ese problema. Él buscó la manera cómo podía librarse de eso. Le buscó un pretexto al otro para ver cómo se hacía, pero lamentablemente no pudo hacer nada. Y lo último que él le preguntó, cuando empezaron a acusarlo, entonces Pilato le preguntó a Jesús, le dice: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Me estoy refiriendo al versículo 13. Lo que quería Pilato era oír o justificar, porque no hallaba causa, no tenía razón. Y él quería saber algo más, quería que Jesucristo dijera alguna cosa que lo comprometiera. Pero qué bueno, el Señor lo que hizo fue silencio, no le dijo nada. Y aquella gente que lo rodeaba se maravillaban de ver, hermano, cuando a uno lo están injuriando, cuando a uno le están achacando cosas que uno no hace, pues indiscutiblemente uno da hasta por pelear, pues, por discutir, levantar la voz, hacer cualquier cosa. Que a usted le digan: bueno, pero tú eres esto o eres aquello y no es verdad. Y aún siendo verdad lo que están diciendo, siempre procuramos defendernos de alguna manera. Defendemos. Jesucristo no se defendió, pero es para que se cumpliera lo que dice la palabra, que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Hermano querido, qué importante esto, que Pilato procuró de que Jesús se comprometiera,
se hallara complicado de alguna manera con alguna palabrita que dijese. Pero Jesucristo cerró la boca. Y dice el verso 15, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso. El que quisiese, él podía soltar, que eso se llamaría aquí en estos tiempos como un indulto, ¿no? Un indulto, pero el indulto aquí es que sueltan a uno, pero no matan a nadie, ¿no? Gracias a Dios. Amén. Allá fue un cambio, ¿no? Ok, yo suelto a uno, se va uno para la calle, pero el otro o se queda preso o muere. En este caso, Jesucristo ocupó un lugar que no le correspondía. Amén. Porque era Barrabás el que tenía que morir. Pero Jesucristo entonces ocupó el lugar de Barrabás. Yo considero esto como nosotros hasta cierto punto somos un prototipo de Barrabás, aunque es feo ese nombre. Somos un prototipo de Barrabás porque Barrabás estaba condenado a la muerte. Estaba condenado a pagar sus errores de alguna manera. Pero como había la ocasión de soltar a alguien que el gobernador quisiese, entonces el gobernador, lo que dice la Biblia, el versículo 15, el versículo 16, y dice, tenían entonces un preso llamado, famoso, llamado Barrabás. Era así como un tipo terrorista, man. Como un tipo malvado, perverso, malo era. Un guarimbero. Era malo el hombre. Y lo habían agarrado por allá, quién sabe qué, en qué guarimba estaba. Y lo metieron preso, hermano. Y el gobernador tenía la potestad de soltar a un preso. Y aprovechó la oportunidad. Dijo, no, esta es mi oportunidad para librarme de este lío. ¿Quién va a querer a Barrabás? Ay, tengo a Barrabás. Ese es un bicho malo. Ese es un diablo perverso. Esta gente no lo quiere ni en pintura. Esta es mi oportunidad. Así que vamos a ver. Aquí sí es verdad que me la gané. Aquí sí es verdad que me va a salir bien el asunto. Hermanos queridos, y dice el verso 16. El verso 17 dice, reunidos pues, ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Tremenda pregunta. Lógicamente, él procuró de alguna manera u otra salvar a Jesús, o sea, librarlo de que lo fueran a matar o llegar hasta ese extremo, pero él legalmente no pudo. Ahora, oiga bien, es importante que nosotros tomemos en cuenta que Barrabás, que era perverso, era malo, era maluco con toda la extensión de la palabra, yo creo que ese Barrabás, creo yo, pienso, me pongo a pensar, que Barrabás si era una persona agradecida con lo que sucedió, yo creo que ese hombre tenía oportunidad de pensar, no, ya yo voy a dejar esta vida, yo he sido muy malo, yo he sido muy perverso. Yo creo que ese hombre le dio motivo para pensar con la cabeza. Y yo creo que nosotros, hermanos queridos, también tenemos que hacerlo, meditar. Hoy cuando la gente está recordando un día viernes como el día de hoy, estaba muriendo Jesucristo. ¿Por quién murió Jesucristo? Por todos nosotros. Por usted, mi amigo, por usted, mi amiga. El Señor murió por nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que morir. Nosotros teníamos que pagar por nuestras maldades. Pero el Señor Jesucristo se presentó por nosotros. Dio su vida, dio su sangre para que toda persona que cree en Él sea salvo y no se pierda. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. El resto se lo dejo a mi hermano Argelio. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Continuamos con lo que es Jesucristo sentenciado a muerte. Ya explicaba nuestro amado director lo que
hizo Pilato? Pilato, pensando de que a lo mejor el pueblo iba a desistir, ellos se iban a restringir de aquella decisión. Recuerde que ellos venían hacia Pilato porque ellos llevaban señalizado, ellos tenían una señal, y era que querían la muerte de Jesucristo. Pero acá queda muy claro que Pilato le dice a ellos: ¿a quién quiere que os suelte? ¿Soltamos a Jesús llamado el Cristo o soltamos a Barrabás? Y dice el versículo 18: porque sabía que por envidia le habían entregado. Aquí queda claro cuál era la razón por la cual los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo llevaron a Jesucristo. No fue porque era maluco, no fue porque había cometido un delito, no, no, sino porque le tenían envidia. Número uno, las escrituras tenían que cumplirse, la palabra de Dios tiene que cumplirse a cabalidad. Y número dos, es que ellos tenían envidia. Qué triste y qué lamentable cuando hay gente que por causa de la envidia rechazan la salvación, por causa del pecado rechazan lo más lindo y lo más hermoso como es Jesucristo. Este mismo espíritu que ayer tenían los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos, hoy hay en muchos corazones. Acá deja muy claro las escrituras por qué ellos llevan a Jesucristo ante Pilato y piden la sentencia de muerte. Dice el versículo: porque Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Se les veía en el rostro sus actitudes, sus falsos testimonios, todo lo que ellos habían hecho para que Jesucristo fuese sentenciado a muerte tenía un propósito, y era que ellos sentían envidia de Jesucristo. El pueblo se estaba yendo de la sinagoga, el pueblo se estaba alejando de la secta religiosa y estaban siguiendo a Jesucristo, que les estaba dando oportunidad de salvación. Y es que eso es Jesucristo, una oportunidad. La oportunidad para ser salvo, la oportunidad para cambiar. Las religiones no salvan. Jesucristo es el mediador. La Biblia dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo. Ahora, Pilato tiene bien claro que por envidia habían llevado al Señor Jesucristo. Dice el versículo 19: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir. Qué importante es la actitud que toma la mujer de Pilato. Aquí vemos una mujer, lo que es catalogado una dinamita. Dice: la mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Las escrituras no hablan qué sueños tuvo ella, pero lo que sí es claro es que esta mujer, el Dios se le reveló a través de sueños. Es que Dios habla a través de sueños. Es que Dios se muestra, y Dios le muestra a esta mujer de que Jesucristo es justo. Y había una oportunidad para Pilato, debían cumplirse las escrituras, pero él pudo haber excluido su sentencia y él pudo haber fijado su posición como gobernador. Y nosotros leemos la historia y vemos la actitud que tomó Pilato, lavándose las manos. Más adelante usted se va a dar cuenta cuál fue la actitud de Pilato. Ahora, ¿cuál es la enseñanza para nosotros como pastor, para usted como gobernante, para cada uno como padre de familia? Cuando Dios habla, nosotros debemos tomar la actitud correcta. Cuando Dios te habla a través de tu esposa, cuando Dios te habla a través de tu esposo, cuando Dios te habla a través de tus hijos, tú debes tomar la actitud correcta. Aquí Dios había hablado a la mujer de Pilato, diciéndole que este hombre era un hombre justo. Dice que estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver. Fue puntual la mujer. Qué lindo cuando nosotros oímos, y esto se ha martillado muchas veces, el buen consejo que nos dan nuestras esposas. Qué lindo cuando nosotros abrimos nuestro corazón para oír a nuestras esposas. ¿Cuántos matrimonios fracasan? ¿Cuántas familias se desintegran?
porque el hombre no quiere escuchar a su esposa, o viceversa, la esposa no quiere escuchar a su esposo, le dice: esto no te conviene. Hijos no quieren escuchar a sus padres, y hay tanto fracaso, tantos adolescentes en las cárceles, cuantos jóvenes muertos por no oír el buen consejo. Lo que yo veo acá en este versículo, que la mujer de Pilato le da un buen consejo diciendo: no tenga nada que ver con este justo. Es necesario oír los buenos consejos. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. Yeah. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Un día como hoy se está llevando a cabo este juicio. Jesús agarrado en la noche, mientras estaba orando, aquella turba enardecida con palos y piedras, habían agarrado el autor de la vida. Me llama la atención la mujer que tenía sueño, no podía dormir tranquila, y le dijo a su marido: mira, yo he tenido sueño con él. Hablando de sueño, anoche como a las 3 de la mañana me desperté con un sueño, hermano Juan Luque, y que teníamos una gran reunión, todos los organizadores o todos los representantes de la obra Luz del Mundo. Y entonces por los autoparlantes de esa reunión se oía una voz que decía: se le recuerda a todos los pastores de nuestra organización que la obra evangélica Luz del Mundo continuará con su doctrina. Las mujeres nunca usarán pantalones y enseñarán a sus hijas y a sus hijitas desde pequeños a que no usen pantalones, porque eso fue lo que Dios nos entregó. Cuando yo desperté de ese sueño, dijo: es la voz de Dios, es la voz de Dios. Porque hemos visto con preocupación cómo esposas de pastores, inclusive pastores, andan con pantalones y enseñan a sus niñas pequeñas a andar, que eso no es malo. Y estamos creando o estamos enseñando a una juventud totalmente apartada de Dios. Si apenas con 2 años usted lo ve en chorecitos y en la playa enseñando todo, imagínese usted. Entonces creo que es un llamado, como lo hizo esta mujer, y se lo hizo a Pilato, al gobernador. ¿Y sabe lo que pasó? Pilato no hizo caso. Ruego a Dios que usted sí haga caso, porque es la voz de Dios. Amén. Dice el versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Estos versículos a uno como predicador le da dolor. ¿Cómo es posible que los principales sacerdotes, que se supone que es la voz de Dios, que se supone que son los que guían al pueblo, los ancianos que son los que tienen conocimiento para guiar perfectamente al pueblo de Dios, inciten o persuadan a la multitud para hacer algo malo, para castigar? Porque dentro de ellos había envidia, sus iglesias se habían quedado solas, la religión que ellos practicaban no levantaba muertos, la religión que ellos practicaban no sanaba a los enfermos, ellos no caminaban sobre las olas, ellos no multiplicaban panes y peces. Las multitudes, Jesús que no tenía templo, se iba a las montañas, a los desiertos, y la gente lo seguía por envidia. En vez de arrepentirse, estos sacerdotes estaban diciéndole a la gente de oreja en oreja: que suelten a Barrabás, que suelten a Barrabás. El gobernador decía: ¿a quién quiere que os suelte en el día de hoy? ¿A este hombre perverso, ladrón llamado Barrabás, o qué queréis que os suelte? ¿Os suelte Jesús llamado el Cristo? Y esos barbudos judíos se acercaban: digan que suelte a Barrabás, que suelte a Barrabás, que suelte a Barrabás. Eso eran los sacerdotes de aquel tiempo. Y a veces pues nosotros estudiamos los sacerdotes del día de hoy y vemos como los sacerdotes no dicen suéltenos a Barrabás, sino que esos sacerdotes o esos pastores cierran las iglesias y se van de vacaciones con la familia a matar tuteque, a matar pajaritos. Esos se van para la playa, la iglesia sola, las ovejas por ahí de arriba y para abajo, caminando por la calle sin cesar de arriba abajo, y los pastores dándole
dándole un mensaje malo a la iglesia. Los pastores, los sacerdotes, tenemos que elegir a Cristo. Amén. Barrabás implica toda la maldad, todo el engaño, la depravación, la indiferencia. Jesús estaba solo en la cruz del Calvario y eso nos debe mover a nosotros el corazón. Eran los momentos más dolorosos en la historia de Cristo. Estaba muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Y si nosotros verdaderamente somos seguidores de Cristo, no podemos estar con el hermano Henry, con unos chores, tirado en la playa para que el sol lo queme, porque está muy blanco. Y mientras tanto, las ovejas, que estamos diciéndole al mundo, elige a Barrabás, elige a Barrabás. ¿A quién elegiré a usted hoy? Gracias al cielito que está con nosotros. Gracias a ustedes que están ahí frente al televisor y han dicho: nosotros elegimos a Cristo hoy y para siempre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, continuamos con esta enseñanza del día de hoy, que está bastante importante, ya que algunos tienen un mal concepto de lo que realmente hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y cómo lo injuriaban, y cómo prefirieron a un homicida, a un supuesto hombre que estaba actuando por su propia fuerza, y no decidieron por el Señor Jesús. A lo mejor alguno puede decir y puede criticar y murmurar y quejarse y decir: bueno, pero entonces, si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, nosotros lo hubiéramos defendido. Pero no, quizás no, usted hubiera hecho lo mismo, le fuera dicho: crucifíquele, crucifíquele. Entonces aquí dice el versículo 23, el versículo 24, dicen: y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que si hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. El gobernador Pilato, él había procurado, estaba dudoso de tomar una decisión apresurada. Él había dudado acerca de eso, pero no le quedaba de otra, ya que los judíos lo habían amenazado con hablar con el César. Así que tuvo temor al César. El verso 12 del capítulo 19 de San Juan lo dice, que desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces, diciendo: si a este suelta, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Así que él tenía temor, aunque no estaba muy convencido de hacer aquella cosa, de permitir que crucificaran al Señor. Dio el visto bueno para que la gente misma eligiera, para que ellos se encargaran de elegir. Y entonces puso a un delincuente, puso a un antisocial, lo puso al lado para que ellos vieran a quién podían elegir. Pero la gente llena de celo, los judíos y sacerdotes llenos de celo, porque Jesucristo hacía grandes cosas y era la oportunidad que tenían para vengarse de él, decidieron por el homicida, por el delincuente, por el que estaba actuando mal. Entonces, hoy en día nosotros vemos una gran cantidad de personas que también han decidido no por lo bueno, sino por lo malo. Andan actuando con sus propias fuerzas, haciendo cosas indebidas, tomando venganza por sus propias manos, actuando, delinquiendo, haciendo cosas que perjudican la salud espiritual de ellos mismos y la salud espiritual de los demás. Las personas que actúan de esa manera es porque no tienen el temor del Señor, es porque no tienen a Jesucristo. Ay de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Gente que usted cree que son suficientemente piadosos, pero son malos. Ellos dan el voto contra las cosas que son buenas. No justifican lo bueno, sino justifican las obras malas. Y ellos tienen su condenación. Pilato
aunque presentó esa excusa de lavarse las manos, él también fue culpable porque él podía tomar una decisión. No vaya a creer usted que si de repente usted no mata a nadie, si usted de repente no roba, si usted no anda haciendo guarimba por ahí, pero de todas maneras usted no confiesa a Jesucristo como su Salvador, usted no se define por él, no vaya a creer que usted no va a ser culpable. Usted también va a ser culpable de su situación espiritual porque usted no está tomando una decisión firme. Esto de lavarse la mano representa de que, bueno, voy a dejar eso a la orden de usted, a la decisión de usted, allá ustedes con su decisión. No, ese no debe ser la actitud ni de un gobernante, ni la actitud de una persona que realmente quiere seguir a Jesucristo. Si usted quiere seguir a Jesucristo, tiene que decidirse firmemente por él, tiene que tomar esa decisión firme por él. Si no, entonces usted tiene que mostrarse, usted tiene que realmente identificarse con el dador de la vida, con el único que puede otorgarle salvación. Dios le bendiga y Dios le guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, seguimos aquí, dice el 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Gloria a Dios. Vemos aquí como la gente, ¿verdad? Aún esta gente se echaron esa maldición, porque veo que es una maldición, porque hacer que crucificaran a nuestro Señor Jesucristo y decir que la sangre de esa persona caiga sobre nosotros, veo que es una maldición que se echaron esa gente. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando estaba allá en la cruz, dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Ve? Vemos que aquí esta gente no sabían lo que decían, ¿verdad? Decían por la rabia, por la ira que tenían, estaban diciendo barbaridades que no era necesario decirlas, porque Jesucristo no era culpable de aquellas cosas que le estaban injuriando, porque nuestro Señor Jesucristo fue aún en aquel lugar donde estaba, que lo estaban injuriando. Aún no abrió su boca, no abrió su boca para defenderse, no abrió su boca para decirle algo a aquellas personas. No, Señor, él solamente hizo la voluntad de su Padre, que era que tenía que pasar por ahí. Pero aquellas personas estaban enfurecidas diciendo: suelten, suelten a Barrabás. Entonces vemos como Pilato cedió, como aquel gobernador cedió, ¿verdad?, a la petición de aquel pueblo que estaba ya discutiendo, ¿verdad?, que le soltasen a Barrabás. Vemos que por eso es que ningún ministro que esté haciendo la obra del Señor debe buscar la política. ¿Por qué? Porque algún momento debe ceder, algún momento debe ceder. ¿Por qué? Porque el que está arriba de él lo hace ceder. Así que no podemos nosotros los cristianos estar metidos en las cosas del gobernadores, de esa broma. ¿Por qué? Porque siempre el que está arriba del mando más que usted lo va a hacer ceder, hacer las cosas malas que usted no quiere. Así usted no quiere hacerlas, usted la va a hacer. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Aquí el versículo 27 y 28 dice: entonces los soldados del gobernador le llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Gloria al Señor. Aquí continuamos viendo el día, el momento en que el Señor Jesucristo
fue sentenciado a muerte, viendo que este pueblo, un pueblo verdaderamente malagradecido. ¿Por qué? Porque viendo que el Señor, en el tiempo que anduvo por aquellas calles, por aquellas aldeas, solamente andaba haciendo el bien, estaba llevando la palabra, estaba llevando el mensaje de salvación, estaba realizando sanidades, levantando a los paralíticos, dándole vista a los ciegos y haciendo tantos milagros. Pero vemos que en este momento, por la influencia de algunos sacerdotes que se levantaron contra el Señor, como lo aclaraba nuestro hermano Henry, estos sacerdotes llenos de envidia, ¿verdad? Porque quizás sus templos estaban vacíos, sus templos estaban quedando sin gente, sin almas allí. Gloria al Señor, ellos sintieron que el Señor estaba arrastrando toda aquella multitud y sintieron envidia del Señor, y por esta causa ellos decidieron levantar al pueblo contra el Señor para acusarle y para sentenciarle. Y vemos que este hombre Pilato era el que tenía la decisión, él tenía autoridad para rechazar aquella propuesta que le estaban haciendo en ese momento. Él podía muy bien haber decidido que el Señor Jesús fuese soltado, pero vemos también cómo pierde la visión en el momento en que su mujer viene y le da un consejo. Le da un consejo, ¿para qué? Para que librase al Señor de culpabilidad. Pero sin embargo, este hombre no aceptó el consejo, sintió miedo por el pueblo y perdió la autoridad y decidió entregarle al Señor a este pueblo que estaba enardecido, lleno de odio y de envidia contra el Señor. Entonces vemos cómo lo llevan a aquel lugar para crucificarle. Gloria al Señor, porque allí vemos que tanto el pueblo como Pilato tomaron una mala decisión. Así como muchas veces hoy en día nosotros hacemos campaña y allí a las campañas se acercan mucha gente, muchos enfermos, muchos necesitados, gente con problemas, pasan a recibir la oración, reciben la oración, reciben el milagro, reciben la solución de sus problemas. Pero al momento en que se les dice que si quieren recibir al Señor, rechazan al Señor y deciden seguir hundido en el mundo, mal agradecido. De esto está lleno el mundo, ¿verdad? De gente que no quieren aceptar al Señor como su Salvador. Que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Versículo 29 y 30 dicen: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Bendito sea el nombre del Señor. Tantas vueltas dieron aquí para al final reconocerle como el rey de los judíos. Dice que le pusieron una corona de espinas tejida en su cabeza. Para mí esta corona representa victoria eterna, triunfo eterno. Amén. Le dieron también en su mano derecha una caña. Esta caña para mí representa la autoridad eterna, representa el poder eterno. Y al final dicen: salve, rey de los judíos. Nosotros entendemos que hasta el día de hoy los judíos no han recibido al Señor como su rey. Inconscientemente lo reconocen, pero llegará el día en que conscientemente le van a reconocer como el rey de los judíos. Falta poco para que los judíos digan: este es el rey nuestro. Nosotros hoy reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como el rey. Así lo dijo el apóstol Pablo: rey eterno, rey de los siglos, rey inmortal. Para nosotros Jesucristo es el rey de reyes y Señor de señores, con autoridad eterna y con poder eterno. De manera, amigo, amiga, usted que nos está oyendo, nos está viendo, usted hoy es el día de que usted reconozca a Jesucristo como su rey de su vida, su rey de su familia, su rey eterno. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
presentamos la conclusión correspondiente al día de hoy. Nuestra lectura está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, y nos ocuparán los versículos 44, 45 y 46. Esta conclusión del matutino de hoy será llevado en la voz de nuestro director nacional, licenciado Juan Rafael Luque, y la lectura será llevada a cabo por el pastor Argenis Cáceres. Lucas 23, 44, 45 y 46, que dice así: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, gracias, tu palabra ha sido leída. Pedimos que uses a tu siervo en el momento de la conclusión del matutino de hoy con palabras reveladas. En el nombre de tu Hijo amado lo declaramos, lo creemos, decimos amén. Amén, amén. Que Dios nos bendiga. Amén, amén, hermano Juan. Después que el Señor Jesucristo le dijo a aquel ladrón que estaba a la derecha, le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabra bonita. Algunas personas se ponen a discutir, bueno, ¿y dónde está el paraíso? Cuando nosotros muramos, ¿no vamos por paraíso o no vamos para el cielo? Son preguntas tontas y son inquietudes tontas. Porque mire, el paraíso donde está el Señor Jesucristo, ahí es bueno. Mire, no me importa cómo se llame el sitio, lo cierto es que voy a estar con el Señor. Entonces, ¿por qué no vamos a hacer problemas? Ahora, dice, hermanos queridos, algo importante aquí que sucedió. El versículo 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Nosotros hemos pasado por sufrimientos, los seres humanos, muchos sufrimientos, lógicos, enfermedades, quizás problemas con la pérdida de un familiar. Son dolores fuertes, son tristezas fuertes. El Señor Jesucristo, a las 12 del mediodía, hermanos queridos, empezó una agonía para mi Señor hasta las 3 de la tarde. 3 horas duró el Señor ahí. Hermano, y es algo importante, el Señor Jesucristo todo lo estaba dejando atrás. Era un proceso de 3 horas. Lo escupieron, le pusieron coronas de espinas en su cabeza, le metieron una espada. Bueno, todo lo que hayan hecho, lo escupieron, le dijeron que era el diablo, que se dejaba guiar por Satanás. Todo eso, hermano, estaba quedando de este lado. Porque a las tres horas, el Señor Jesucristo se liberó de este mundo. Ya dejó los sufrimientos de este lado y empezó a gozar de la gloria la cual el Padre le tenía preparada allá en el cielo y que Él había dejado cuando bajó a morir por nosotros. 3 horas de sufrimiento. Yo no sé cuánto tiempo tendrá usted sufriendo de alguna enfermedad, cuánto tiempo tendrá usted sufriendo quizás un martirio con su esposo o con su esposa, o quizás problemas económicos, sociales, físicos, lo que sea, pero nunca como el sufrimiento de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tanto fue así que hubo tinieblas, el mundo se oscureció, y el Señor Jesucristo allá en la cruz recibió los pecados tuyos y los míos. Toda esa maldad que nosotros habíamos hecho cayó en ese momento sobre mi Señor Jesucristo. Fue el momento tan tremendo para el Señor que se sintió solo. Quizás qué pasaría por su mente. Y por eso Él, en su agonía, Él dijo: Elí, Elí, Sabatani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Dios Todopoderoso no
no se complace en el pecado. Y cuando todo el pecado de la humanidad cayó sobre mi Señor Jesucristo, me imagino al Padre que de repente cambió su vista para no ver lo que estaba llevando su Hijo. Y en ese momento fue cuando el Señor Jesucristo se sintió solo, se sintió, como se dice, desamparado, pero fue por un momento solamente, porque Él murió, porque aquí dice la Biblia, dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Dice que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó. Qué tremendo esto, hermano querido. Cuando había impedimento para acercarse a Dios, tantos ritos, tantas normas de los hombres, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer aquello, no podían entrar al lugar santísimo. Estaba prohibido. El Señor Jesucristo, allá en la cruz, cuando el sol se oscureció, sucedió en el templo, porque Él no estaba dentro del templo, Él estaba fuera en un cerro que se llama el Gólgota. Y allá en el templo se rasgó esa cortina y abrió el paso. ¿Para qué? Para que nosotros, la humanidad entera, pudiesen entrar con toda facilidad a donde está el Padre, hablar con Él con claridad, como uno habla con su Padre físicamente aquí en la tierra. Y Él hizo eso tan extraordinario. El sol se oscureció, había tinieblas por todos lados, y Él ahí colgado, llevando esa carga del pecado. Y la gente burlándose abajo, burlándose. Algunos que gritaban por allá y decía: bueno, por lo menos uno de los ladrones le decía: bueno, bájate de ahí y nos sueltas a nosotros. No sabían lo que estaba sucediendo. Yo me imagino que cuando ellos vieron tinieblas por todos lados, el sol se oscureció, el primer eclipse, que fue tan largo. Hoy día se conocen los eclipses, pero por un es mínimo. Hermano, en aquel tiempo ese eclipse fue por tres horas, y había una oscuridad totalmente, que quizás nadie vería al otro. Y el Señor Jesucristo, ya para despedirse, se rompió el velo del templo, se rompieron esas ataduras, se rompieron los mitos, se rompieron las tradiciones. Ahora nosotros podemos entrar libremente a la presencia del Señor, arrodillarnos, orar a Él en cualquier lugar, en su casa, en el trabajo, va en su carro, va en un avión. Usted puede entrar al lugar santísimo donde está el Padre a través de la oración. Eso no lo saborearon nuestros antepasados, pero nosotros lo estamos saboreando gracias a Dios y a Jesucristo por habernos abierto esa brecha, quitar los impedimentos para que nosotros nos acerquemos al Señor. Hoy no hay ningún impedimento. Usted se puede acercar al Señor allá donde está. Usted puede abrir sus labios y el Señor le va a oír. Y usted quiere salvarse, quiere arrepentirse. Es tan fácil, que usted solamente lo que tiene que hacer es decirle al Señor que entre a su corazón, que le perdone su pecado. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho, expiró. ¿Cómo se despidió Él? Maldiciendo, golpeando a los demás con palabras,
no, perdonando. Nosotros, aunque estemos pasando por diferentes problemas, dificultades, recuerde que siempre hay un amanecer maravilloso para todo aquel que confía en el Señor. Hoy está pasando por problemas, mañana ya no están los problemas, porque el Señor nos ayuda continuamente. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén y amén. Yeah. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. El versículo 39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Hay un dicho que dicen que si esto hicieron del árbol verde, ¿qué quedarán entonces de la rama seca, verdad? Tratándose de nuestro Señor Jesucristo, dice que uno de los malhechores, quiere decir que había otro, porque si dice uno, quiere decir que había otro a su lado, pero el otro, ya veremos qué será lo que cuenta de la historia, pero este que está aquí, con todo y que estaba siendo crucificado a la manera del Señor Jesucristo, lo que estaba era también buscando todavía cómo injuriar al Señor, buscando las maneras de ponerse, ¿cómo se dice?, poner mal al Señor. ¿Y qué le decía? Que si él era el Cristo, que se bajara de ahí, como buscándole otra tentación. ¿Cuántos de nosotros hoy en día, quizás usted no esté crucificado en una cruz, tal como estaba el Señor Jesucristo, pero hay personas, hay vecinos que lo tienen todo el tiempo quizás poniéndole la pata encima? Ay, ¿cómo es que tú eres evangélico y te cargas y estás enfermo? ¿Cómo es que tú eres evangélico y te vio metido aquel médico? ¿Cómo es que evangélico y cómo es que Cristo sana? Pero estamos en la tierra, ¿verdad? No somos robots, no venimos de la luna. Somos de carne y hueso, tal cual como usted. Si yo fuera un robot, imagínese, no me enfermara, caminara como un robot. Pero todas esas cuestiones, como dice mi hermano Juan, todas esas enfermedades, todos esos problemas, todas esas cuestiones que estamos pasando por la tierra, porque somos igual que usted, entonces, pero tenemos una esperanza. No somos como el otro ladrón. El Señor Jesucristo tiene una esperanza, así como hubo esas tinieblas que Él pasó por un momento, esas pruebas que usted está pasando, el Señor después le va a dar una recompensa y ya no tendrá más enfermedad, ya no tendrá más problemas, porque usted ha tenido una fe en el Señor Jesucristo y el Señor le va a resolver todos esos problemas. Lo que hoy no entendemos, el Señor mañana le va a resolver y usted no tendrá más memoria de esas luchas, de esas pruebas que usted ha estado pasando. Dios le bendiga y Dios le guarde. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Correspondió Lucas 23, versículo 40, y dice así: respondiendo al otro, le reprendió diciendo: ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación. Bendito sea la gloria del Señor. Vemos que este malhechor no le importó hablarle de esa manera a nuestro Señor Jesucristo, habiendo la manera donde estaba condenado. Bendito sea el Señor. ¿Y qué le reprendió el otro malhechor? Le dijo, aún diciendo, ni aún temes a tu Dios estando en la misma situación. Vemos que hay personas hoy en día, bendito sea la gloria del Señor, que no tienen temor de hablar del pastor, no tienen temor, bendito sea la gloria del Señor, de hablar de cualquiera persona, bendito sea la gloria de Dios. Y dice, gloria al Señor, bendito sea el Dios, no tienen temor, bendito sea la gloria del Señor. Hoy en día debemos tener temor delante de la presencia del Señor, bendito sea Dios, porque somos hijos, bendito sea el Señor del Señor, bendito sea la gloria de Dios. Dice, respondiendo al otro, reprendiendo, diciendo, ni aún temes a tu Dios, tú a Dios, estando en la misma condenación. Vemos, gloria al Señor, que aún personas, bendito sea la gloria de Dios, murmuran de tantas cosas delante del pastor, no tienen temor, bendito de gloria al Señor, y aún así son las enfermedades que causan, son consecuencias, gloria al Señor, que vienen a esas personas, bendito sea la gloria de Dios, que no tienen temor, bendito sea la gloria del Señor. Hoy en día les aconsejo, bendito sea la gloria del Señor, que debemos tener temor delante de la presencia de Dios para que seamos levantados, gloria al Señor. Hay personas que no son levantados por eso, bendito sea la gloria de Dios, porque murmuran
murmuran. Bendito sea la gloria del Señor. Debemos tener cuidado, debemos tener temor delante de la presencia del Señor y cuidarnos de esas personas. Que el Señor me les bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, Dios nos bendiga en esta preciosa mañana. Me corresponde el verso 41 y dice así: nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Gloria a Dios, vemos acá que este hombre, él decía, ¿verdad? Él decía al otro compañero que tenía a su lado, él le decía que ellos estaban allí pagando lo que ellos habían hecho, porque habían hecho cosas malas, ¿me entiendes? Pero había alguien allí, un ser que no había hecho nada malo, él simplemente fue a ese lugar, él iba a dar su vida. Vemos aquí que entonces este hombre le decía, bueno, nosotros estamos aquí, estamos pagando la culpa. Cuando nosotros cometemos algo delante del Señor, un error, vamos a pagar las consecuencias. Pero el Señor Jesucristo, él nada había hecho y él estaba allí, gloria al Señor. La Biblia dice que somos bienaventurados cuando por la causa del Señor nos vituperan, siendo mentira de lo que dicen de nosotros. Debemos de cuidarnos, que si dicen algo que no es cierto, no importa, no vamos a preocupar, pero debemos de preocuparnos cuando de verdad lo que están diciendo es algo cierto. ¿Por qué? Porque entonces vamos a recibir y vamos a pagar la consecuencia. Estos dos hombres hicieron lo malo y estaban pagando sus consecuencias, sus hechos, estaban allí viviendo esa consecuencia, pero el Señor estaba allí haciendo injustamente. Él fue a la cruz del Calvario sin tener ningún pecado, gloria al Señor. Entonces él fue allí a ese lugar, ¿por qué? Por amor a la humanidad, para darnos vida en abundancia, como hemos venido hablando en esta mañana maravillosa. Así, querido amigo, amigo, tú que nos oyes y nos ves, el consejo es que tú no murmures, que tú entiendas que en estos días estamos en un momento muy propicio para entender que somos culpables de nuestros pecados, pero que hay alguien especial que te quiere librar, que te quiere dar vida, que te quiere limpiar, que esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, con esa sangre Él te quiere limpiar, Él te quiere purificar, para que entonces Él te pueda decir, y si llegas a partir, Él pueda decirte, hoy mismo estarás conmigo en los reinos de los cielos. Es la promesa que el Señor nos da en esta preciosa mañana. Busca del Señor, busca de Él, entienda que hay un llamado. No juzgues más, no critiques más, no. Ve que hay un Dios maravilloso que te quiere dar la vida eterna. Amén. En esta preciosa mañana, Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria al Señor, dice el 42 y el 43. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra del Señor dice que Él no desprecia a un corazón contristo y humillado. Acá vemos a este hombre, aunque él era ladrón, aunque él era malhechor, aunque él estaba pecado, pero él miró al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él reconoció al Señor y le dijo de esta manera, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, cuando venga en tu reino. Había reconocido que era un santo, había reconocido que era el Hijo de Dios, por eso habló de esa manera y le dijo que se acordara. Y vemos acá que el Señor le respondió porque vio que estaba humillado, que había reconocido que él no tenía ningún pecado, que él no debería de estar en aquella cruz. Pero el Señor le respondió y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. De manera que esta palabra es para usted, amigo, que usted reconozca a Jesucristo como el único y suficiente salvador de su vida, el único que salva al mundo, que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que, gloria al Señor, que el que no cree es condenado, pero el que cree en Él no es condenado. Eso lo dice la palabra del Señor. De manera que desde hoy mismo usted reconoce y mira al Señor como lo miró aquel malhechor, y hoy mismo viene Jesucristo, hoy se va con nosotros, amén, para el reino de los cielos. Hoy usted está en el paraíso. Si al mediodía viene el Señor, usted se va con Él. Gloria. Porque hoy mismo le dijo, hoy mismo, desde el mismo momento que usted vea al Señor
como salvador de su vida, ese mismo momento escribe su nombre en el libro de la vida. Ya usted tiene el pase para entrar al reino de los cielos. Entonces usted no debe de perder la oportunidad. La oportunidad es hoy, que le estamos presentando a Jesucristo no como muerto, sino como un Cristo resucitado. Mírelo hoy, hoy mismo, gloria a Dios, y dígale que se acuerde de usted. Acuerde, usted no, usted dice de mí nadie se acuerda, pues dígale al Señor que se acuerde, mirándolo como el único y suficiente salvador de su vida. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Qué bueno, hemos oído la palabra del Señor. Aquí se ha hablado la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Por lo tanto, pues, hemos aprendido hoy cosas muy, pero muy importantes acerca de la muerte de Jesucristo. Pero la gente está recordando la muerte. Nosotros hoy estamos recordando el sacrificio de Cristo por nosotros. Bendito sea el Señor. Así que, amigo, amiga, yo creo que vamos a hacer la oración. Vamos a hacer la oración para pedirle perdón al Señor. Quizá usted quedaría picado por ahí con lo que se habló. Si soy un pecador, ¿qué es lo que tengo que hacer? Soy un hijo del diablo. ¿Y qué puedo hacer para dejar de ser hijo del diablo? Ah, pero muy fácil. Muy fácil. Eso es más fácil que darle un palo al suelo. Usted lo que tiene que hacer es pedirle perdón al Señor. Y ya de inmediato usted pasa de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios. Así de fácil. Entonces ya nosotros somos hijos de Dios. Amén. Pero queremos ayudarlo a usted, amigo, amiga. Quizás Satanás lo está pastoreando a usted y lo va arriando, lo va arriando, lo va arriando para el infierno. Pero hoy nosotros queremos arriarlo para el rebaño del Señor. Amén. Por lo tanto, la mano en el corazón, y vamos a pedirle perdón al Señor, para que cuando nos toque partir de esta tierra, nos vamos allá donde está el Señor Jesucristo. Dígalo conmigo. Dios mío, Dios mío, gracias, gracias por haber enviado, por haber enviado a tu Hijo, a tu Hijo Jesucristo, Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario, por mis pecados. Dios, gracias, gracias, porque para librarnos, porque para librar del infierno, tú, Señor, nos mandaste ese regalo maravilloso. Gracias, Dios mío. Ahora, Dios, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Dios mío, yo quiero ser un predicador de tu palabra. Quiero ser un victorioso, ser fiel, permanecer en la fe para siempre. Dios mío, gracias, porque yo sé que me va a dar la fuerza para dejar el pecado, para dejar la inmundicia, para dejar la mentira, para dejar la idolatría, la fornicación, el adulterio, la vanidad, el orgullo. Dios mío, gracias por esta oportunidad que me has dado para acercarme a tu presencia. Gracias, Dios mío. Ahora, Señor Jesús, ayúdame para ser un fiel testigo tuyo aquí en la tierra. Gracias, Dios mío. Recibe la gloria y para nosotros tu bendición. Amén y amén.